Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección número 3 que corresponde a nuestro último día de la semana. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque vamos avanzando en cada una de las secciones que se encuentran acá. Ustedes recuerden que para la próxima semana nosotros vamos a trabajar la parte de sección 4 que corresponden siempre a cuatro temas, pero además de eso tienen su examen final que, si no me equivoco, corresponde a 14 o 15 preguntas. Y este examen tiene una ponderación en la cual se les coloca en la parte de acá, que es del 40%. Entonces, la próxima semana, además de los cuatro temas que vamos a ver, usted debe de realizar esta evaluación, que es una ponderación adicional, en este caso, de todo lo que ha venido viendo. La próxima semana vamos de lunes a martes y vamos a incluir, en este caso, jueves y viernes, ya que recuerden que el día miércoles es el día de los difuntos, tenemos asueto, entonces no va a haber clases. Vamos a irnos hasta el día viernes. Entonces acá, miren, vamos a comenzar ya la parte de sección 4. Espero que ustedes puedan el fin de semana, si tienen un tiempo, de empezar a observar y empezar a descargar la información que se encuentra acá. Recuérdense que nosotros tenemos un día acá. De las fechas que se aproximan, el 7 de noviembre dice que es la finalización del curso y el 9 de noviembre ustedes ya va a estar disponible para que puedan descargar su diploma. Si ustedes han cumplido con el 80% en el aula virtual, además de asistir a las clases síncronas que se han tenido de lunes a jueves. Entonces, los invito a que puedan trabajar. Si ustedes se han dado cuenta, los de inglés corporativo, cada lunes están compartiendo información de las personas que no han ingresado. Si usted tiene alguna dificultad, hágaselo saber. Ellos con gusto van a esperar. Lo importante es que usted se ponga al día con toda la información que se encuentra acá y que no vaya acumulando, porque va a dejar todo al final y entonces, ¿qué va a suceder? Que no le va a alcanzar el tiempo para estar viendo toda la información importante de nuestro módulo de Excel básico. Voy a pasar a compartirles la presentación. Déjenme acá bajar. Voy a presentar, como siempre, mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y al final, cualquier consulta que tengan, recuérdense que estamos en la finalización de nuestra semana número 3. El tiempo está pasando bastante rápido. Y a la próxima semana ustedes tienen un logro más, algo que lo va a respaldar, que ustedes ya saben de Excel. Como objetivo general de sesión, se recuerdan que el día de ayer nos quedó pendiente la parte de comentar y explicarles una de las últimas formas en las cuales pueden crear series de relleno. Pero además de eso, miren, vamos a lograr que los estudiantes utilicen la lista de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. La parte de validaciones va a tener una continuación, la cual lo van a ver en Excel intermedio. Hoy vamos a ver la parte básica de validaciones que ustedes deberían de conocer para poder trabajar mejor la parte de rangos, selecciones, en este caso de celdas, o crear una pequeña validación personalizada con una operación. Ya ustedes ya saben trabajar en este caso los operadores. Ya vimos el tema de la diferencia de operadores con funciones. Ahí les toqué un poco la parte de suma, de multiplicación, de resta, de división. Entonces acá igual podemos crear validaciones de listas personalizadas para que ustedes vean cómo lo podemos hacer por medio de un operador. Vamos a hablar ahorita de la parte de comentarios. Miren, dice que Excel permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja. Estos comentarios son útiles para hacer una revisión, dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada del contenido de una celda. ¿Cuántas veces nosotros, y voy a compartir en este momento, solo permítanme acá abrir el libro?
Permítanme que se me abra el libro. Acá está. Les presento en este momento mi libro de trabajo. Les decía, ¿cuántas veces nosotros hemos visto estos puntos que a veces le llaman de esa manera en una celda y no sabemos qué significa? Ustedes conocen los post-it, que son los que se pegan para tener un recordatorio de algo que va a suceder en la tarde o el día siguiente, o colocar en este caso una acción que no hemos hecho dentro de nuestro libro de Excel. Pero también Excel nos permite, dentro de lo que es nuestra hoja de trabajo, en este caso nuestras celdas, poder colocar información que no en ningún momento agrede a la información que tenemos dentro de la celda. Quiero que se fijen que una celda es bastante pequeña. No podemos estar mezclando una información explicativa de lo que corresponde a esa celda y mezclándola con lo que serían valores numéricos, porque entonces cuando queramos crear, por ejemplo, una sumatoria, no nos va a dar, nos va a tirar error. Es por esto que Excel dice que si nosotros nos vamos para la pestaña de revisar, dentro de ella tenemos el grupo de comentarios y nosotros podemos crear todos los comentarios que nosotros queramos. Para crear un comentario, lo único que hacemos es colocarnos en este caso en la celda que nos está pidiendo. En este caso, miren, yo me voy a colocar en esta celda que se encuentra acá, que sería la B7. Y al dar un clic en el comando Nuevo Comentario, quiero que se fijen que automáticamente me aparece lo que sería mi puntero intermitente para que yo pueda colocar una información. ¿Para qué me sirven los comentarios? Me sirven para poder orientar a las personas terceras que están viendo este libro que yo he creado. Póngase a imaginar que de la información que nosotros tenemos acá, es tan importante o el saber por qué aparece en este caso esta cantidad acá. Vean que acá dice que costo es el costo más impuesto, lo que se ha obtenido acá como resultado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos celdas en las cuales hemos utilizado funciones, operaciones, o son celdas en las cuales nosotros no necesitamos que toquen, sino que solamente visualicen, nosotros podemos dejar comentarios dentro de esta celda para que las personas respeten esa información que está dentro de esta celda. No siempre la información que está en esa celda va a ser variable o va a cambiar. Entonces, para que esto no suceda, debemos de dejar, en este caso, en una celda un comentario para que las personas lean y sepan que esa información que se encuentra ahí no se debe de tocar. Si ustedes se acaban de dar cuenta, solamente me posiciono en la celda y automáticamente yo puedo leer la información que me han dejado en ese comentario. Además de eso, quiero decirles que nosotros tenemos todo el derecho de poderlos eliminar. Además de esto, si por ejemplo yo coloco un comentario, le doy en este caso clic en otra opción de otra celda y nuevamente quiero regresar, vean que la opción o el comando que me sirve para crear un nuevo comentario, estando dentro de la celda, también me da la opción para poderlo modificar. Por ejemplo, acá vamos a poner Excel básico. Básico. Entonces, acá, miren, no es la opción de darle Enter, porque Enter se va a dar cuando estamos posicionados dentro de la celda para que nos lleve a otra celda, sino que acá lo que tenemos que hacer es darle un clic, o en este caso, miren, la opción de Escape, o sea, la tecla ESC que tenemos en la parte superior de nuestro teclado, en la parte derecha, izquierda. Entonces, si por ejemplo, miren, vean que acá tengo 3, 4, 5, 6, 8 comentarios en diferentes celdas, y yo quiero leerlos todos de una sola vez, vean que siempre en el grupo de comentarios yo tengo mostrar todos los comentarios. Y quiero que se den cuenta que automáticamente, vean dónde me encuentro yo me encuentro en la celda E10. No debo de estar dentro de un comentario para que se active esta acción,
Yo puedo estar en cualquier parte y puedo automáticamente, miren, visualizar todos los comentarios. Esta sería la forma en la cual yo lo hago en el grupo revisar, perdón, pestaña revisar, grupo comentario. ¿De qué otra forma puedo colocar comentarios? Si yo me posiciono y doy clic derecho sobre la celda, me aparece este cuadro emergente. En este cuadro emergente, miren, tengo la opción de insertar comentario. Y voy a poner acá hola. Voy a dar en este caso de salirme. Y por ejemplo, yo quiero modificar, pero yo no me recuerdo en qué pestaña se encuentra esa opción. No se preocupe. Teniendo ya un comentario, independientemente lo haga con clic derecho, yo me puedo posicionar, puedo darle clic derecho y vea que aquí me aparece también la opción de modificar. Me aparece la opción también de eliminar. Pero también tengo algo que resalta mucho en los comentarios y es que si ustedes vieron cuando yo me vine acá a revisar y le di en este caso mostrar todos los comentarios acá, por ejemplo, el comentario que se encuentra en la celda B3 no lo puedo visualizar porque está montado sobre otro comentario. Y puede suceder que ese comentario yo necesite saber qué es lo que hay allí o ese comentario yo lo quiero fijar para que se muestre cada vez que abran el libro y visualicen esta hoja. Para poder hacer esta acción, miren, solamente me coloco acá y yo le doy la opción de mostrar. Miren, estoy fuera. Y la opción de mostrar me está indicando que yo puedo mostrar ese comentario, o sea, fijarlo, para que otras personas puedan ver. Estos dos comentarios o estos tres comentarios que se encuentran acá son de suma importancia que vean y lean. Y entonces los demás están ocultos. Me posiciono acá, lo puedo visualizar. Me posiciono acá, ahora sí puedo visualizar eso. Pero los demás están fijos. Yo puedo guardar mi libro, puedo cerrarlo, volverlo nuevamente a abrir. Y ustedes van a observar siempre que este comentario que he fijado en las celdas siempre van a estar visibles. Yo me posiciono, nuevamente doy la opción para que me los oculte y acá lo hago, miren, por medio del grupo comentario. Me vuelvo a ir a inicio y no me recuerdo dónde hago esta acción, no se preocupe. De clic derecho y acá mostrar. Y vean que también puedo nuevamente fijarlo con clic derecho. Estas serían las primeras dos opciones en las cuales nosotros podemos colocar comentarios dentro de Excel. También, si, por ejemplo, yo me posiciono acá, vean que él me dice que otra forma para poderlo hacer es con las teclas mayús F2. Voy a quitar esta acción. Siempre lo voy a hacer con clic derecho para que vean que también lo puedo ejecutar. Entonces, si yo me coloco, por ejemplo, miren, lo voy a hacer en esta celda, en este caso en H4. Yo voy a colocar lo que sería la acción que me está diciendo y ven, acá está mi puntero, miren, lo voy a volver a hacer, voy a eliminarlo acá. Y si yo presiono mayús F2, es la combinación que me ayuda a poder crear comentarios. Entonces, esta sería la tercera forma en la cual usted puede colocar un comentario dentro de una celda. En el grupo Revisar, en este caso en la pestaña Revisar Grupo Comentarios, clic derecho sobre la celda o realizar en este caso la acción de Shift y F2 para poder en este caso crear lo que sería el comentario. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta sobre esta acción. Está claro. Sí, está Gracias. claro. Gracias. Gracias, Fausto, muy amable. Muy bien. Entonces, fíjense que tenemos tres opciones en este caso para poder crear comentarios. Estas acciones de comentarios son importantes y quiero que se fijen en algo.
¿Se han dado cuenta? Voy a fijar esto para que puedan visualizarlo. ¿Se han dado cuenta que acá aparece mi nombre y mi segundo apellido? Be Cordo. Para que yo pueda colocar acá mi nombre y yo le pueda decir a Excel cada vez que ellos vean un comentario que vean que Be Córdoba lo hizo, para dejar en este caso estas acciones acá, yo puedo haber dejado Be Córdoba y volverlo a cambiar, por ejemplo, para Familia Córdoba, porque así estaba. ¿Cómo hago para hacer esa acción? Me vengo para acá, miren, a la opción de más comandos y me voy a ir a la opción de general. Y acá en general, mire, acá aparece Be Córdoba. Le voy a poner mi primer apellido, Rodríguez. Y le voy a dar a aceptar. Uy, ¿qué hice? Bueno, o sea, deje de compartir. Es que me aparece la pantalla de Zoom y entonces, espérense, ahí ya va. Muy bien, voy a dar a aceptar. No van a cambiar el nombre que ya tenía anteriormente. Vean, no cambie. Ahí está, Be Córdoba. Pero cuando yo cree, lo voy a hacer con Mayus F2, mira, Be Rodríguez. Me coloco acá, me voy a revisar nuevo comentario, Be Rodríguez. Le doy clic derecho y le doy en este caso insertar comentario, Be Rodríguez. Los siguientes comentarios que usted cree, automáticamente en este caso van a realizarse con el nombre que usted le ha colocado. Nuevamente, mire, me voy para acá, más comando general, vuelvo a colocarle de Córdoba y en este caso le voy a dar a aceptar. Y si yo vuelvo a colocar otro comentario, regreso a de Córdoba. ¿Queda claro esta última acción que les acabo de mostrar? ¿O tienen alguna pregunta? Está claro. Gracias. Muy amables, gracias. Muy bien, miren, entonces me voy a ir para poderles explicar la tercera forma. Les mencionaba el día de ayer que nosotros tenemos lo que sería comando. Este comando me ayuda a que yo también pueda crear series. Entonces, teniendo ya acá, miren, voy a agarrar el rango hasta la fila, hagámoslo hasta la fila 50. Entonces, para poderlo hacer, estando en la pestaña de inicio, yo me voy al grupo modificar. Acá tengo el comando de series y le voy a dar clic donde aparece series. En él aparece un cuadro en el cual yo puedo incrementar cuando sean valores numéricos o puedo irme en este caso a la opción de autorrelleno, pero porque estoy tocando valores numéricos lo voy a hacer acá. Puedo poner incremento y límite. Para eso, miren, le voy a poner 500 o 5000, que me fue ahí, 500. Y voy a dar a aceptar. Quiero que se den cuenta que automáticamente, aunque yo tengo ya valores, se dieron cuenta que como que volvieron nuevamente a aparecer, porque me está creando la serie completa, hasta la fila que yo le he pedido. Acá usted puede poner más, lo que no puede hacer es poner menos, porque usted debe de estar sabedor hasta qué fila está llegando para colocar en este caso la información. Ya sea que nosotros, por ejemplo, lo queremos trabajar con fechas, miren, le voy a decir semanas y voy a seleccionar hasta acá. Me vengo para acá, me voy a series y quiero que se den cuenta que ahora ya se activó unidad de tiempo, donde yo le voy a decir que para que me aparezca de lunes a viernes, porque le estoy diciendo semana, debo de poner día laborable. Y día laborable acá significa de lunes a viernes. Entonces, cuando doy aceptar, automáticamente va a realizarme el cambio que yo necesito para cada uno de ellos. ¿De qué otra forma nosotros podemos trabajar estas opciones? Y esta sería la que a mí me gusta, porque con ella, miren, ustedes aprenden a generar las acciones de trabajar solamente con el teclado. Fíjense acá, miren, ya les había mencionado que nosotros tenemos teclas de función, las cuales nos ayudan a poder crear selecciones, a poder crear combinaciones, pero si yo presiono la tecla Shift y las teclas cursoras hacia abajo, yo le puedo decir hasta qué fila quiero llegar. Voy a llegar nuevamente hasta la fila número 50. Miren, no lo estoy haciendo con el mouse, ahí está mi puntero en cruz blanca.
sino que lo estoy haciendo con mi teclado. Ya lo hice. Ahora bien, voy a presionar la tecla mágica que les enseñé el primer día, que es la tecla Alt. Dice que si yo me quiero ir a inicio, yo debo de presionar la letra O. Si yo quiero irme, por ejemplo, al comando de series, debo de presionar la letra GE. Y si quiero crear series, debo de presionar la letra S. Creo tabulación, o en este caso presiono tabulación, y le voy a decir que voy a llegar hasta el 50. Voy a dar Enter o Intro, y quiero que se den cuenta que automáticamente me ha creado la serie. Vean, toda la manipulación lo estoy haciendo con el teclado. Me posiciono, presiono Shift, y en este caso tecla cursora hacia abajo. Si me paso, entonces disminuyo con tecla cursora hacia arriba. Presiono Alt, presiono O, presiono GE, y en este caso presiono S. Mi incremento puede llegar hasta 500, pero él va a realizar la acción hasta donde se encuentra la celda. Y todas estas acciones que tengo acá, miren, voy a seleccionar hasta ahí. Voy a dar en este caso, uy, perdón, voy a dar Alt, voy a dar en este caso lo que sería O, GE, S. Entonces ahora con tabulación me muevo. Y acá con las flechas de cursoras hacia abajo le doy a autorrellenar. Y quiero que se fijen que automáticamente está realizando la acción. ¿Por qué? Porque todo lo trabajo con teclado. Aprendan, realicen ejercicios de poderlos trabajar de las tres formas que le enseñé. Yo sé que usted se va a quedar con la que usted quiera, pero lo importante es que usted piense que cuando no exista mouse, usted no se va a preocupar porque tiene teclas de función de Excel que nos van a ayudar hasta poder cerrar, guardar y hasta apagar nuestra computadora. Si yo presiono Alt F4, cierro mi ventana. Si vuelvo a presionar Alt F4 y yo no tengo ninguna ventana abierta en mi escritorio, automáticamente esta acción me elimina, me cierra, perdón, mi computadora, o sea, me cierra mi programa. Esas son teclas que nosotros debemos de saber. ¿Se recuerdan que yo les di una hoja en la cual estaban muchas combinaciones de teclas en las cuales ustedes poco a poco se pueden ir aprendiendo? ¿Queda claro esta última opción que les acabo de mostrar? Sí. Sí, ingeniera. Muy amable. Entonces vamos a pasar ya al tema de validación. Quiero compartirles nuevamente mi presentación para que veamos la parte de la teoría. Validación de datos nos ayuda a que nuestra vida laboral se convierta en un buen día. ¿Cuántas veces hemos colocado información o nos han colocado información que no es la correcta? ¿Cuántas veces usted ha venido a pedirle a su compañero que debe digitar la información de esta manera y él no le va a hacer caso? Es por eso que es necesario que esas celdas sean validadas para que no cometamos el error. Y ahora ustedes, miren, recuérdense que Excel depende de muchos programas que existen en las empresas. Por ejemplo, puede suceder que de los súperes que tenemos acá en El Salvador, ellos, toda la parte, en este caso, de sus programas, los cuales automáticamente nos van tirando precio y a ellos internamente les genera otras acciones, lo hayan hecho en base a Excel. ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar y hemos pedido el favor que nos pasen los recibos de agua y luz? ¿Y qué nos dicen en los bancos? No, ya no se puede. Es que fíjese que ya son las 3 de la tarde. Pero mire, por favor, no, no se puede. Puede suceder que allí haya una validación donde la persona en su registro ya no le permita pasar ya, en este caso, cancelaciones, facturas, pagos, recibos. No es que la persona no quiera, es porque hay una restricción. Mire, pero fíjese que a mí me tocaba pagar 15, pero ahora dice, un día se ha pasado. No, pero ya no se puede. Usted debe de ir a la empresa porque aquí ya no puede.
y nos enojamos, pero es tal vez porque no comprendemos que ahí hay una validación, que a la persona ya no le permite, por más que quiera, que le ruegue, ya no le permite realizar esa acción. Entonces, dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Uno de los casos prácticos para poderlo crear es que, dice que yéndonos a la pestaña de datos, a la opción de validación de datos, nosotros tenemos la parte de configuración, porque se nos abre una ventana que tiene tres pestañas, mensaje de entrada y mensaje de error. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos acá estas celdas en las cuales nosotros queremos crear una validación. Para poder crear una validación, Excel le llama que es una herramienta de Microsoft que nos proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Entonces, vamos a crear ahorita una validación, la cual no nos va a permitir colocar una fecha que no sea la que hemos creado como una validación. Me voy a ir en este momento a presentarles nuevamente mi libro de Excel. Y me encuentro acá, miren, en el ejercicio. Creo que ya se dieron cuenta que estoy trabajando con el mismo usuario. Yo tengo acá el vendedor, el producto, el pago que va a generar, dónde se encuentra, en el banco que debe de ir y el número de remesa que corresponde. Pero todos estos pagos se van a generar del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre del año, por ejemplo, 2023. Pongámosle, por ejemplo, ahora noviembre. Se van a generar estos pagos ahora en noviembre, del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Si, por ejemplo, yo no tengo validadas estas celdas y llega, por ejemplo, Francisco Quintanilla el 1 de diciembre, permítame, le va a decir la cajera, quiero ver si pasa, y entonces va a introducir 1 del 1 del 20, perdón, 1 del 12 del 2022. Ah, sí, el sistema me ha dejado colocar fecha, entonces sí puedo cobrar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esto nos va a generar mucho conflicto, porque cuando nosotros vayamos a traer esa factura, esa planilla que nos va a generar el banco, mira, acá pagaron el 1 del 2. Y eso no se tenía que haber hecho, porque tenía que haber habido una restricción. Entonces, para que esto no suceda, yo voy a seleccionar todo acá, miren, selecciono todo. Y ya teniendo seleccionado, yo me voy a ir para la pestaña de datos. Dentro de la pestaña de datos, vean por favor que tengo el grupo herramientas de datos y dentro del grupo de herramientas de datos tengo validación de datos. Este grupo que ustedes están viendo acá o estos grupos que ustedes están viendo acá, no los pierdan de vista, porque en Excel Intermedio Avanzado es lo que más van a ver. Por eso les sugiero que vayan viendo qué hay dentro de cada una de las pestañas, para que cuando ya les hablen, por ejemplo, de filtro avanzadas, entonces usted ya sepa, mire, ya esto ya lo vimos. Ah, cuando le hablen, por ejemplo, para quitar duplicados, así se encuentra en la pestaña de datos, grupo herramientas de datos. Se dan cuenta que cada vez que yo les hablo de una pestaña de un grupo, siempre les doy los nombres, porque así ustedes se van recordando siempre. Entonces, estando en la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos, yo me voy a ir a la opción de validación de datos y acá, miren, al darle un clic a la flecha que aparece acá, yo le voy a decir validación de datos. Entonces decía la teoría que se van a abrir tres ventanas. Miren, acá está. Tres pestañitas, ventanitas dentro de mi ventana principal. Voy a trabajar una por una sola para que ustedes vayan viendo cómo va generando el cambio en la acción en el cual vamos incluyendo mensaje de entrada y cuando incluimos mensaje de error. Entonces, me vengo para configuración, me dice cuál va a ser el criterio de validación, permitir, vean todas las validaciones que podemos crear,
cualquier valor que es la acción que tenemos ahorita, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto, personalizado. Me voy a ir ahorita a la opción, en este caso, mire, de números enteros. Y entonces acá me aparece entre, yo le voy a decir que sea 1 del 11 del 2022. ¿Y cuándo quiero que finalice? Ah, quiero que finalice dentro de 3 días, lo puede hacer. Quiero que finalice mañana, solo ahora pueden cobrar, lo puede hacer. Quiero que finalice dentro de 15 días, también lo puede hacer. Usted puede jugar con las fechas que usted quiera. Yo lo voy a hacer ahorita para un mes, 30 del 11 del 2022. Ahora bien, miren, solo voy a trabajar la primera pestaña para que vean que voy a dar a aceptar. Y entonces me ha generado acá lo que sería la acción. ¿Ya tengo la validación ahí? Sí, ya tengo la validación ahí. Lo que sucede es que yo debo de incluir ahorita la acción para que puedan visualizar. Por ejemplo, voy a colocar que sea ahora en octubre, que sea el 31 del 10 del 2022. Entonces, si yo le doy enter, por ejemplo, yo soy necia y yo voy a llegar al 31. No. Pero vean el mensaje que me tira. Valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en estas celdas, pero ¿qué valores? Yo no comprendo qué valores. Este es un texto que Excel lo tiene por defecto en cualquier validación que usted no coloque ya los criterios. Entonces, si yo le doy reintentar, lo voy a hacer, por ejemplo, 1 del 11 del 2022, o sea, llegué el día siguiente, ahí sí me pasó. Pero para que la persona no esté viendo qué fecha debe de colocar acá y no estarse equivocando, porque todavía faltan 3 días de octubre, entonces para eso, mire, nuevamente voy a seleccionar acá, me voy a ir nuevamente a validación, vean, acá lo tengo, donde yo he quedado, acá se encuentra. Y quiero que se den cuenta que automáticamente ha cambiado acá, no importa. Ya se recuerdan de esa acción en donde me está generando valores numéricos, pero acá hay una fecha. Entonces, me cambió. Esperen, si quiero ver fecha. Si me cambió, quiero ver si agarré otra celda. No. Vamos a volver nuevamente a seleccionar acá. Yo me recuerdo que había dado fecha. Bueno, le vamos a volver a colocar acá 1 del 11 del 2022. Y le voy a decir acá 30 del 11 del 2022. Muy bien. Entonces, teniéndolo acá, miren, le voy a dar el mensaje de entrada. Y ahora me aparece un título. Entonces, le podemos colocar mes de noviembre acá. Debe de introducir acá el contexto que usted vaya a colocar, que sea preciso. No colocar un gran mensaje, sino que palabras claves para que la persona entienda qué debe de colocar. El mes de noviembre. Acá. Lo voy a dejar de esta manera. Y en este caso, miren, voy a dar a aceptar. Quiero que se fijen que en cada una de las celdas donde me posiciono, aparece el mensaje de entrada que yo he dejado. Ay, pero ¿y qué es este mensaje de entrada? Claro, él está colocando un comentario. Miren, si yo me posiciono afuera, no tengo nada. Pero si me posiciono dentro de una celda, ahí está el mensaje. Nuevamente voy a seleccionar. Y entonces ahora me voy a ir nuevamente a validación y nos falta una, que es mensaje de error. Yo tengo 3 estilos de errores. Tengo detener, advertencia e información. Detener quiere decir que en ningún momento la persona puede introducir un valor que no sea el que yo he validado. Advertencia es que me advierte, pero me deja colocar. E información es que solamente la validación sirve para informar, no para dejar introducir cualquier dato que nosotros queramos. Entonces acá el que más se utiliza es detener. Voy a colocarle acá, miren, alto.
y acá voy a colocar, solo debes de introducir vale, mes de noviembre. Acá le voy a poner del año 2022. Ahora sí voy a dar a aceptar. Me voy a equivocar a pesar de que estoy viendo ese mensaje allí. Le voy a poner 31 del 10 del 2022. Yo soy necia, llegué. Vean ahora el mensaje, cambie. Ah, ya. Solo debo de introducir mes. Ay, ahí no puse bien la palabra noviembre del año 2022. Reintentar. 1 del 11 del 2022. Me va a dejar pasar. 1, 2 del 11 del 2022. Me deja pasar. 30 del 11 del 2022. Me deja pasar. Porque todo lo que corresponde al mes de septiembre me va a dejar pasar. Si todos ellos llegan en un día, aquí se va a cumplir. Pero ellos van a tener un mes para poder ir a traer su pan. De lo contrario, ya no pueda. En cualquiera de estos bancos que vayan, ellos deben de saber de que solamente, pero no es lo mismo que yo venga y les diga, mire, solo el mes de noviembre tiene. Pasa el mes, se dejan el último día y no, sí, un día pasado, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ya no le va a permitir al sistema que usted pueda recoger su dinero. ¿Queda claro cómo trabajar una validación con respecto a fechas o tienen alguna pregunta? Queda claro, ingeniera. Muy bien, para los demás. Sí, está claro. Está claro. Gracias. Muy bien, miren, entonces voy a continuar acá. Una de las validaciones más conocidas en Excel son las validaciones de lista. ¿Se recuerdan que al inicio, cuando estábamos viendo la forma de pegados especiales, les enseñaba que dentro de una celda yo tenía una validación de lista? Ahora voy a tratar de explicárselas de la mejor manera. ¿Cómo nosotros podemos crear estas validaciones? La validación de lista es la que más se utiliza en Excel. Ustedes lo van a utilizar para funciones, por ejemplo, buscar V, lo van a utilizar cuando quieran ocupar la función índice, lo van a utilizar cuando quieran utilizar la función coincidir, para todas las funciones en las cuales nosotros queramos crear una lista dentro de una celda, nos va a ayudar la validación. ¿Qué sucede cuando yo tengo todos estos valores acá, miren? Pero todos estos valores yo los quiero distribuir en una sola celda. Ay, yo no me voy a poner a lo que les explicaba acá, dos, enter, tres, porque imagínense cuánto tiempo me voy a llevar realizando esta acción. Yo necesito que en estas celdas, en las cuales ahorita voy a cuadricular para que ustedes puedan visualizar que van a estar en esta celda. Y además de eso, le vamos a poner acá un colorcito, algo claro. O sea, yo quiero que en estas celdas se encuentren exactamente todos estos valores. En cada celda, todos estos valores. Para poder realizar esta acción, lo que hago es seleccionarme. Y al seleccionar, nuevamente, datos, grupo herramientas de datos, comando validación de datos, clic en validación de datos. Me voy a ir a configuración. Y acá en configuración, mi criterio de validación ahora va a ser lista. Entonces, acá tengo dos opciones, mire, omitir blancos y celdas con listas desplegables. Yo voy a dejar los dos porque así lo quiero. Y ya van a ver por qué. Entonces, me pregunta cuál va a ser mi origen. Mi origen es, lo voy a dejar con el nombre del encabezado, todo esto que se encuentra aquí. Quiero que se fijen, por favor, miren, no pierdan de vista esta acción. Ha igualado, ha creado absolutas el rango desde A2 hasta A25, y entonces ahora yo le voy a dar a aceptar. Aparentemente es como que no ha sucedido nada dentro de esta celda. Pero si yo me posiciono dentro de estas celdas, miren, están todos los valores. Ah, aquí quiero el número 25.
En esta celda yo quiero el número 5. En esta celda yo quiero el número 23. Y en esta celda la señora pertenece al número 5. O pertenece en este caso al número 10. Muy bien, ya creé la validación. Ya sé que Excel, este es el rango que me está tomando en cuenta. ¿Y qué sucede si yo ahora elimino todos estos valores? Quiero ver qué ha pasado acá. Ah, miren, me aparece lo que estaba con el chequecito allá. Listas donde hay espacio en blanco. Si yo le digo y le quito ese chequecito, elimino estas acciones que puedo volver nuevamente a colocar. Entonces, ahora solamente tengo esto. Pero si ustedes se fijan, acá ya no está el 5, pero el 5 permanece acá. Voy a quitar, miren, y voy a poner 5. Enter. Ya no me lo está tomando. Me está validando de que si usted no quiere ir buscando acá y usted viene y dice, yo voy a colocar el número 26 porque ese es el que quiere la señora, no va a poder. Porque también una validación de lista va a colocarse solamente los valores que usted tenga en esta celda. Pero ya que tengo estos espacios en blanco, ahora aquí le voy a colocar Vanessa, le voy a colocar Carlos, le voy a colocar Rafael, le voy a colocar Daniela, le voy a colocar, por ejemplo, Antonio, le voy a colocar Sobeida, le voy a colocar Camila. Ay, ¿qué va a suceder acá? Que aquí me va apareciendo Vanessa, que aquí me está apareciendo en este caso Sobeida, que aquí me está apareciendo en este caso Camila. ¿Por qué? Porque este es el rango con el que yo puedo jugar y es el que me permite para mis validaciones poderlo colocar. Ah, voy a colocar acá a Andrea. No. No puedo colocar a Andrea, porque Andrea no pertenece a la lista que yo tengo acá. Yo puedo quitarlos nuevamente, puedo seguir creando la serie que tenía de valores, y si ustedes ven acá, me lo va a tomar en cuenta. Miren, ahí están otra vez. Y estos ya no, aunque se encuentren, ya no. ¿Por qué? Porque solamente los valores que pertenecen a esa lista que yo tengo ahí. ¿Queda claro cómo poder trabajar este tipo de validación? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, si está claro, ahora ayúdenme, por favor, ustedes. Fíjense acá, miren. Tengo todos estos nombres, que son los mismos que agarré ahorita de copy-paste, de los que tengo en la otra hoja. Entonces ahora ya no voy a colocar este nombre de lista, sino que voy a seleccionarlo todo, miren. Y entonces esto se va a llamar lista. Uy, perdón. Se va a llamar lista. Enter. Ya guardé. ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en fórmula, administrador de nombres. Ahí está, lista. Muy bien. Ya ustedes ya saben qué es lo que hace Excel cuando guarda un rango. Voy a seleccionar ahora estas celdas de acá. Bueno, lo voy a hacer acá para que puedan visualizarlo. Nuevamente, miren, me voy a venir para acá. Le voy a dar en este caso este borde. Le vamos a colocar este color y le vamos a colocar un relleno. Vamos a ver. Coloquémosle este y este acá. Muy bien, ya lo tengo acá. Ahora bien, ese es el rango que me va a servir para la nueva validación. Le doy acá, validación, recuérdense, herramientas de datos, y ahora le voy a decir lista nuevamente. ¿Qué hacía Excel cuando yo seleccionaba el rango? ¿Qué hacía de inicio Excel? ¿Alguien que me diga? Igualaba. Exacto, igualaba. Entonces, si yo tengo un rango guardado y ese rango yo lo quiero mandar a llamar, debo también de igualar.
no puedo colocar solamente el nombre porque si yo le coloco acá lista, no me va a permitir esa acción. Bueno, ahorita porque yo ya lo había hecho anteriormente, pero miren, me va a tirar esto, que no es correcto. Ahí está, no me lo permite. Esto no es lo que quiero. ¿Por qué? Porque dice la teoría que dentro de una validación de lista, yo puedo crearlo como rango y también puedo crearlo. Yo puedo ponerle aquí una validación, Vanessa, creo que con punto y coma, Carlos, punto y coma, y así puedo ir colocando el no, los nombres que yo quiero, si no están dentro de mi hoja. Pero yo debo de igualar, colocar acá la palabra lista y darle a aceptar para que ahora él me genera los nombres. Miren, porque de lo contrario va a ser la acción que yo tenía, que por cierto lo tenía por acá, pero creo que lo eliminé. Quiero ver si lo había hecho aquí. No, creo que lo eliminé. Entonces, acá miren, ya tengo. Quiero colocar, sí, y ahora ¿quién vino? Ah, vino Jonathan Mancía. Me ahorro de estar colocando nuevamente el nombre que lleva tilde, que tengo que poner el primer mayúscula porque es nombre, porque es apellido. Todo, todo. Ah, mira, yo solamente quiero que lleve el primer nombre y el primer apellido. Está bien, yo lo puedo hacer, pero es mejor tener una lista para buscar a la persona y alguien solo colocar. Y si ustedes se fijan, serían tres formas en las cuales yo puedo crear validación de lista. Lo puedo crear seleccionando el rango. Puedo seleccionar, en este caso, guardando el rango y colocándolo, como siempre, alguien de ustedes me dijo, igualando. Esa es la clave para mandar a llamar ese rango. Y tercero, poniendo la piel, colocándolo, en este caso, creo que es punto y coma. Otra palabra, punto y coma, porque a mí se me ocurrió que eso quería de validación. Cuando nosotros tenemos rangos guardados, miren, voy a abrir acá una nueva hoja. Ya me encuentro hoja llamada 2. Por efectos de tiempo, solamente voy a cuadricular acá. Y miren, me puedo ir para datos nuevamente, grupo de herramientas de datos, validación. Y entonces acá, lista, igualo, lista. Con la creación de rangos, yo puedo llevármelo para cualquier hoja esta validación, porque ya esos rangos ya están guardados. Entonces, eso quiere decir que Excel me permite, teniendo rangos guardados, poderme llevar estas validaciones de lista para cualquier hoja que yo quiera de mi libro de trabajo. ¿Cuántas hojas puedo crear en un libro de Excel? Puedo crear hasta 255. Estas son las que me permite, 255. Yo he llegado en este caso hasta 90. Ese es mi límite que yo tengo de hojas en un libro, porque de repente se empieza como a congestionar y cuesta a veces que guarde, me tiras errores. Entonces, a veces hay que llegar hasta un punto, aunque Excel nos permite. Pero recuérdense que las computadoras que a veces utilizamos en nuestros trabajos no son óptimas hasta para ocupar Office. Entonces, vean por favor que esta validación creada la puedo utilizar en cualquier hoja que se quiera. ¿Ha quedado claro la siguiente forma de crear validaciones de lista con rango? Sí. Sí, está claro. Gracias. Recuérdense que cualquier pregunta que ustedes tengan, acá estoy a la orden. Saquen cualquier duda, por más mínima que ustedes consideren, es importante. Recuérdense que para eso están acá, porque están aprendiendo. Entonces, acá miren, esas serían las tres formas en las cuales nosotros podemos crear validaciones de lista. Más adelante van a ir aprendiendo cómo se les va a facilitar estas listas cuando nosotros ya ocupamos, en este caso, funciones. Me voy a ir para el siguiente ejercicio, pero permítanme que baje aquí la pantalla de Zoom. Vean, por favor, ahora. Vamos a trabajar con números enteros.
se han dado cuenta que hay empresas que trabajan con mayoreo. Quiere decir que tienen un límite de producto en el cual le pueden vender. Si yo voy a tal tienda y entonces me dice, mire, usted puede comprar en este caso como mínimo 10 productos y como máximo 100. ¿Se recuerdan que en la pandemia sucedió eso? De que íbamos a comprar azúcar, solo podíamos comprar tanto. Queríamos comprar, por ejemplo, papel higiénico, solo podíamos comprar tanto. Teníamos un límite. Y pudo haber sucedido que en las restricciones de los súperes, si yo al pagar pasaba 4, ya no me lo permitía. Y pudo haberse creado con una validación, que ese producto solamente puede llevar 3. Hay empresas que igual, mire, fíjese que yo no le puedo vender 3. Usted puede llevar 10 productos de eso. Y hay otras empresas que generan otros tipos de validaciones. Si usted lleva un producto, le sale a tanto. Si lleva 2, le sale a tanto. Y si lleva 3, entonces es más descuento. Y solamente puede llevar del mismo producto. No, usted puede llevar 3 productos de cualquiera de la tienda. Solo que si usted lleva 3, le sale más barato. Entonces, esa es otra restricción que nosotros podemos colocar a la hora de vender. Entonces, acá, miren, yo tengo números enteros en la parte de producto. Entonces, ¿qué sucede? Que al seleccionarlo, miren, me voy a ir datos, validación de datos, le voy a dar clic acá. Y entonces, igual, voy a generar en este caso lo que sería el número entero. Ahora bien, ¿entre cuánto? Como mínimo van a ser 10 y como máximo van a poder comprar 100, no más. Mi producto es súper demandado y entonces debe de haber para todos los clientes. Y es por eso que pueden comprar como mínimo 10 y como máximo 100. Entonces, ya que tengo acá, para esta acción me permite colocar un mensaje de entrada porque es importante. ¿Cuál va a ser mi título? Producto. En este caso, le voy a decir que introduzca números del 1 al 100. Quiero ver, yo me recuerdo que acá tenía el texto. No, creo que lo borré. Sí, lo borré. Muy bien, continúo acá. Entonces, dice introduce números del 10 al 100. Y me voy a ir yo solo al mensaje de error, detener error. Y acá debe introducir número del 10 al 100. Ahí está. Ya finalicé, voy a dar a aceptar. Acá a los cajeros o a los vendedores debe de estarles apareciendo este mensaje. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Sí le voy a vender 3? No, no se puede. Debe introducir números del 10 al 100. Ah, voy a introducir 10, si me permite. 20 me permite. 50 me va a permitir. 100 me va a permitir. 101 ya no. ¿Por qué? Porque está una restricción que yo le he colocado. Sí, pero fíjate que él era mi amigo y porque aquí nadie se fija, entonces yo voy a venderle 200. No, porque esa celda está validada. Y recuérdense que todo esto pasa ya a un programa en el cual automáticamente genera todas las validaciones que usted vaya a colocar. Debe de introducir solamente los valores que le piden. Puede vender 30, puede venderle 40, puede venderle en este caso 20, pero 5 no, 9 tampoco, porque ya está establecido en nuestra validación cuánto va a ser como mínimo y cuánto va a ser como máximo. ¿Queda claro cómo trabajarlo con números enteros? Sí, está claro. Gracias. Fíjense ahora, miren. Les he colocado este ejercicio. Recuérdense que ustedes piensen siempre en la forma de cómo lo pueden utilizar ya en su vida laboral.
Yo tengo acá un ejercicio de validación en el cual quiero que se den cuenta que tenemos producto 1, producto 2, producto 3. Y cada uno de estos productos pertenece a vasos. Yo le coloqué acá vasos. Pero yo necesito efectuar mis ventas. Pero ¿qué sucede para este ejercicio? Yo necesito que me haga una validación en el cual cuando no exista ese producto o no haya existencia, a la persona no pueda vender. O sea, yo necesito que no me venda ese producto. Para poder realizar esa acción, yo voy a tener en este caso que seleccionar esta celda, pero porque va a ser una validación personalizada, cuando yo creo una validación personalizada, fíjense bien, yo voy a seleccionar esta celda, pero la validación no va a depender de ese rango, sino que va a depender, en este caso, de otra celda que sería la B2. Y automáticamente él, cuando vaya desplazando hacia abajo, él me va a tirar la acción que le estoy diciendo. Cuando yo me voy acá a validación, fíjense, yo me voy a ir a configuración y le voy a decir que quiero personalizado. Y vean, miren, personalizada automáticamente me tira fórmula. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir igual que esta celda sea mayor a 72 para mí, mayor que 0. Esa es la restricción que yo le voy a dar. Que sea mayor que 0. Y le voy a dar no mensaje de entrada porque no quiero que les esté apareciendo ningún mensaje de entrada, sino que un mensaje de error. Y ese mensaje de error le voy a decir detener. Y entonces, ¿qué le voy a poner ahí? Le voy a poner acá para irlo haciendo más rápido, o si tengo, pero el texto único. ¿Y qué va a hacer en este caso único? Le puedo colocar no un mensaje de error de texto, sino que vean acá, miren, no se tiene existencia de este producto, viene dentro de 15 días. Fíjense, miren, estoy pensando en que además que le va a salir error, acá le voy a colocar mejor la palabra error. Y entonces, además del error que le va a salir, le estoy diciendo, oye, Carlos, ese producto viene dentro de 15 días, decirle al cliente, no hay, pero dentro de 15 días sí va a haber. O sea, que el cliente va a saber que dentro de 15 días va a estar. No que vamos a llamar por teléfono, mire, yo quiero saber cuándo viene ese producto. No, porque de un solo le va a salir ese mensaje a la persona. Y entonces acá, mire, no tenemos, pero tampoco nos van a estar llamando porque ese es el mensaje que yo he colocado. Y saben que eso es lo que coloca la mayoría. No sé si alguna vez ustedes han ido a un almacén y le dicen, piensa que no hay, pero acá el sistema me está diciendo que viene dentro de 3 días. Si gusta, llame. Ya con eso al cliente lo estamos asegurando. Porque no estamos colocando una palabra que no hay producto, sino que le estamos diciendo que mira, no hay este producto, ponele ese mensaje al cajero, por favor, o al vendedor. Ahora bien, voy a dar a aceptar y vamos a probar. Por ejemplo, yo de estos quiero 100, si pasa. De estos quiero 200, si pasa. De estos solamente quiero 50. No hay este producto. Fíjense que lamentablemente no hay existencia. Pero dentro de 15 días va a venir. Ah, muy bien. Entonces quiero de otro. Excelente. Elimino y continúo. Quiero el producto, por ejemplo, 7. ¿Cuántos quiere? 40. Ah, tampoco no tengo, fíjense. Pero acá, dentro de 15 días, me dice que va a venir. Ah, muy bien. Entonces, quiero del 10. De ese sí, solamente quiero 20. Ah, me pasó. Del 11 quiero 100. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que queremos de esto y de esto? Y siempre nos dicen que no hay. Con eso nos ahorramos que cuando llegue a la cajera y ya haya cobrado, vayan a bodega y que le digan, no, fíjense que no hay, que le devuelvan el dinero.
¿Por qué? Porque estamos diciendo cuál producto no hay existente. Con una validación personalizada. No sé si queda claro esta otra forma de validar. Sí, ingeniera. Muy bien. ¿Para sí, todos ingeniera. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro, nos vamos a quedar hasta acá. Espero verlos el día lunes. Pasen un feliz fin de semana. Trabájenme, por favor, el aula virtual y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, ingeniera. Feliz noche feliz a todos. Noche. Feliz noche, bendiciones.